Milei, Milei, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, Zuka, ¿cómo anda? Y ahí un poco ansioso, nervioso. Y el Mundial, y no paro. Bueno, pero está buenísimo el Mundial, digamos. ¿Va a jugar Messi? Sí, a propósito, no paran de criticarlo al pibe que sí canta el himno, que no canta el himno. ¿Critican a Messi? Lo critican a Messi. No. Al diván. Y usted sabe que yo tengo una debilidad por Diego. Y entonces un poco me pega, ¿vio? Porque no quiero sumarme a eso, pero todo el tiempo le dan a Messi. ¿Qué? Mire, ¿sabe lo que decía Friedman? No. Primero los datos. Sí. A ver, Messi como juvenil sí jugó 306 partidos e hizo 355 goles. Fuerte. Como profesional sí jugó 815 partidos sí e hizo 650 goles. Notable. Es decir, en su carrera sí Messi jugó 1.121 partidos sí e hizo 1.005 goles. Pero parece Fabri usted. Espere. Es más, si uno toma los goles nada más que los del profesionalismo, sí esos 650, sabe que hoy se hace menos de la mitad de goles que lo que había en la época de Pelé. Con lo cual, hoy Messi sería un jugador de más de 1.300 goles. Impresionante. Ahora, ¿te puedo decir algo? Dígame, a ver. No levantó la copa. La copa del mundo no levantó. A ver, no me diga eso. No a ver, no, pero está, con está ese, muy bien lo que me dice. No, pero con pero, ese criterio, ¿qué? A ver, el mago Garré levantó la copa y usted me va a decir que fue mejor que Cruyff, mejor que Platini, mejor que Rummenigge. ¿De qué me está hablando? Primero los datos, Zuka. Messi jugó 27 finales, ganó 21 e hizo 28 goles. Con lo cual, digamos, los números de Messi son impresionantes. No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi. ¿Usted me está queriendo decir que Messi es imposible? Justamente. ¿Sabe que se hizo un trabajo estadístico sí sobre Messi? Y se llama Messi es imposible. Sí. ¿Sabe qué? Mire, midieron la producción de goles, la eficacia, los goles sin asistencia, goles fuera del área, las asistencias, el valor agregado, goles por posesión y el rol de máximos delanteros en defensa. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Fue el mejor en todas las categorías. No me diga. Zuka, póngase sí de pie. Sí. ¡Messi! ¿Qué? ¡Es imposible! ¡No me diga! ¡Exacto! ¡Vamos todavía! ¡Gracias! ¡No podemos perder! ¡Me voy contento! ¡Gracias! Escúcheme, levantamos la Copa del Mundo y le garpo. Ok, vaya por hoy. Gracias, este es un genio. Y tiene razón.